encontré el tique de oro. Hola, hola, manos creativas. Wonka me ha dejado una tarea muy interesante y es decorar un pastel con papel. Y siempre he admirado muchísimo el trabajo de las pasteleras, pero como yo no tengo ese talento, iremos a buscar un pastel de supermercado para celebrar mi cumpleaños. Si ustedes tienen tiempo siguiendo este canal, no vas a creer cuál fue mi regalo de cumpleaños. Te lo enseño al final. Y aprovecho para preguntarte, ¿cómo le dicen al pastel en tu país? Aquí en Dominicana le decimos bizcocho. Así que si lo escuchas en alguna parte de este video, ya sabes a qué nos referimos. Más chiquito de este color. Morado, el de abajo. Mira, le vamos a pedir que le ponga del suspiro morado. Lo que queremos es ponerle morado, o sea, al rosado ponerle morado por alrededor y ya, solo eso. Pues no te he contado, pero mi cumpleaños es el 16 de diciembre y este día decidí inspirarme en la película Wonka, pero también en mi primer añito. Mi mamá hizo una casita muy, muy, muy bonita. Es una casita de dulces. Y pues decidí inspirarme en estos dos temas, ya que son bastante parecidos, para hacer mi propio pastel de cumpleaños. Ya saben que no tengo el talento y pues ahora comencemos a decorarlo. Yo me quedé pensando si realmente fue buena idea haberle puesto el morado. Vida, ¿qué tú crees? ¿Lo dañamos? Sí, pero siéntete bien, lo dañamos juntos porque yo le dije que a lo chorreado. Quedó bien chorreado. Bien creativo. Bien creativo, pero ¿tú qué piensas? ¿Quedó bien o quedó mal? Sé sincero, pero trátanos bien. Déjalo en los comentarios. Y no quiere salir, lo aprieto muchísimo. ¡Wow! Cuidado si lo daña. Ya lo dañé. Ay, no va, nadie va a comer bizcocho. Mmm, delicioso. Así diría Mateo. Yo no sé cómo yo voy a decorar esto entre papel y dulces, pero vamos a intentarlo. Aquí tenemos los cortes de los Oompa Loompa, que yo estaba pensando como ponerlos alrededor, pero ahora con el chorrero yo no sé cómo lo vamos a poner. Y también quería poner la barra de Wonka aquí. ¿Qué ustedes dicen? Señora, al momento que yo ponga eso ya no va a haber vuelta atrás. Y la casita como aquí. O la pongo en el medio la casita. Porque también tenemos bastoncitos. Si están abiertos, de coco. Fue mi esposo que se lo estaba comiendo. Son riquísimos, señores. Son riquísimos. Pirulín, si tú quieres patrocinar este video, bienvenido sea, porque qué rico que son estos pirulines, son de coco. Entonces yo le puedo poner como una cerca a la casa y los chocolates también. Y estamos creando un nuevo diseño. Ya yo había hecho aquí mi barra de chocolate, o sea, esta versión grandota. Yo lo que voy a hacer es una versión más pequeña. Si te encanta la papelería creativa, seguro conoces lo que son las máquinas Cricut. Y pues este diseño de la casita lo utilicé de la membresía de Cricut Access. Te voy a dejar todos los detalles de lo que es Cricut, máquinas y todo eso en la descripción con unos videos relacionados. Pero ahora acompáñame a crear esta hermosura. Este proceso de creación me da una paz, una tranquilidad y sobre todo me hace muy feliz poder crear mi propia decoración de cumpleaños.
Y si eres pastelera y estás buscando una forma más sencilla para decorar tus pasteles o simplemente eres mamá, te invito a que te suscribas al canal. Y seguro que si lo tuyo es la papelería creativa, hace mucho estás suscrita. Así que solamente recuerda darle like a este video. Pero no te preocupes, que si tú también quieres hacer tus propias decoraciones y quizás no tienes una máquina de corte para crear, puedes utilizar simplemente la impresora de tu casa. Para esto te voy a mostrar un poco cómo funciona la página Canva, que es donde vamos a crear esta envoltura para chocolate. Ok, entonces para diseñar en Canva, vamos a ponerle una medida especial, incluso voy a ponerle un poquito más grande, le voy a poner 4 de ancho y le voy a poner 3.5, voy a poner 4.5 para tener suficiente espacio para moverlo. Entonces copio todo, aquí voy a mover esto un poquito más para el centro, esto lo voy a hacer más pequeño, vamos a bajar al Oompa Loompa, yo creo que más o menos por ahí va, se va a ver. Vamos a agrandar esta parte, vamos a ponerle el chocolate por aquí y para el fondo uno agarra como la base del fondo, o sea uno agarra el cuadro de abajo, selecciona el color y ahora yo voy a buscar esta raya que no la copió ahorita y ahora sí la pego y la puedo agrandar. Si esto yo lo mando en posición al fondo, queda así. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Entonces ahora sí estamos listos, vamos a exportarlo, lo vamos a descargar como un PNG, no hay ningún problema. Y ya lo puedes imprimir en tu impresora normal. Listo. Vamos a cortarlas. Listo. Aquí tenemos el chocolate. Doblo para acá. Doblo por acá. Y miren cómo nos ha quedado la barrita. Ahora voy a ponerle pegamento aquí. Esta herramienta va a funcionar para hacerle el sellado como si fuera un empaque real. Entonces, lo que hacemos es tomar esto y le damos vueltas. Mira la textura. Aquí lo puedes cortar, ya sea con tijera original o en otros casos también puedes utilizar una tijera de formas, sobre todo si lo vas a hacer para papitas. ¿Qué dicen? ¿Qué te parece esta idea para usarlo en la decoración de tus pasteles? Miren, esto es una cajita y esto es el cierre. Entonces, esto literalmente es una caja, o sea que aquí puede funcionar para colocar dulces. En este caso, vamos a utilizar esto. Estas bolitas son mágicas, ya verás. Y ahora cerramos de esta forma. La voy a colocar aquí. ¡Ay, qué nervios! Ahora vamos a hacerle la cerca. Voy a usar pirulines. Vamos a ponerlo por aquí.
Esto de poner bastoncitos se está convirtiendo en algo muy divertido. Es tiempo de colocar el chocolate. ¿Y qué dicen? ¿Le agregamos unos M&M's? ¿Será que los bastoncitos? Yo creo que eso se va a caer cuando lo mueva. No, es la grama. Ok. Ah, buena idea, la grama. Ok. Entonces, los azulitos los voy a poner por aquí, como si fuera una piscina. Ok, vamos a ponerlos Oompa Loompa. Vamos a poner uno por aquí, subiendo. Excavando. Subiendo por la... por la rama. Vamos a ponerlo aquí. Definitivamente otro por aquí. Con mucho. No, nada más son eso que yo imprimí. Pero esos están bien. Entonces, un golden ticket por aquí. Vamos a poner otro golden ticket por aquí. Y vamos a poner un golden ticket por aquí, porque ya que, ¿verdad? Vamos a pegarlo ahí. Así. Lo bueno es que el pastel hace como que se pegue fácil el papel. Ok, puedo poner más chocolate. Y también tengo estas gomitas. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer con las gomitas? No. ¿La ponemos así? Sí. Vamos a poner. Con unas cuantas, no mucho. Tres o dos. Y puede poner unas cuantas alrededor. Ah, hubiera sido excelente poner un Oompa Loompa ahí adentro. Así. Parece que está saliendo como de la, como de un cosa. No puede. Me llevo hasta un palo para acá. Mira, parece que están saliendo como si fuera un tubo. ¿Qué tú haces? Nada. Bueno. Quiero compartirles algo. Yo estoy sorprendido. Cuando llegó este bizcocho aquí estaba horrible. Y ahora lo estoy viendo y me lo estoy comiendo. O sea, está quedando genial. Quédate hasta el final. Ah, mira. También tengo estas chispitas. Entonces, vamos a ver. Y también podemos ponerle chocolate. Abrimos un chocolate ahí. Sí, tírenme el chocolate. Claro, ya tienen un río de chocolate. Ah, exacto. ¡Ay, lo voy a poner por ahí! Sí, ponle dos. Y sería el río de chocolate que iría de aquí. Aquí. Y debería uno caer también por aquí. Una, bueno, aquí. Chocolate blanco. Bueno, que es el que me gusta. A mí me gusta el negro. Vamos a dejarlo ahí y entonces vamos a ponerle chispitas. Imaginémonos que ese es el río. ¡Ah! ¡No! Espérate, que... Casi daño el trabajo. Ese debe ser un buen grupo. ¿Qué tal? Bueno, admiro muchísimo el trabajo de las pasteleras y realmente me encantaría aprender. Pero como ese no ha sido mi fuerte y mi fuerte es el papel, aquí te muestro cómo hemos decorado mi pastel de cumpleaños al estilo Willy Wonka usando papel. ¿Y cómo ha quedado el resultado final? Lo prometido es deuda. Definitivamente no te puedes perder los próximos videos.